Hello everybody, I hope you are pretty good. Hola a todos, espero que estén muy bien. This is Teacher Miguel, este es el profesor Miguel, and I'm going to give you feedback on your guide number 3. Voy a retroalimentar la guía número 3. I'm going to show you the answers and tell you why. Voy a mostrar la respuesta y decirle por qué. Okay, so let's do number 1. Number 1, you have to listen to Miss Francisca and complete the words. Okay, so we are going to listen to Miss Francisca saying the words. Activity 1, listen and write the words you hear. Each word will be repeated 2 times. Number 1, correction pen. Correction. Correction pen. Corrector. Number 2, scissors. Scissors. Number 3, book. 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 Libro. Number 4, highlighter. Highlighter. Destacador. Number 5, markers. 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 ¿Qué sería markers? Plumones. Number 6, pencil case. Pencil case. Pencil case. Estuche. Number 7, backpack. Back. Backpack. Mochila. Number 8, sharpener. Sharpener. 9, eraser. 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 Goma. 10, colored pencils. Colored pencils. Pencil. 11. Lista de colores. Piece of paper. Piece of paper. Papel. 12. Pencil. 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 Ya, acá mucho cuidado con esta palabra, ya que hay varios que se equivocaron al escribir colored pencils. Escribieron así. Porque se escucha así, pero se le debe agregar la E, I, and D, y D, colored pencils, ¿ya? ¿Qué significaba pencil? ¿Lápiz grafito o lápiz pasta? Lápiz grafito, muy bien, ¿ya? Let's go to number 2, activity number 2. Acá tenían que escuchar la conversación. Tenían que completar con lo que iban escuchando. Dice, school supplies, útiles escolares, colors, colores, and numbers. Entonces, vamos a escuchar y vamos a ir completando acá la conversación. What do you have in your backpack? Let me see. I have 2 erasers, 5 highlighters, 3 markers, and a pencil, 12 colored pencils, and a correction pen. Do you have a pen? No, I don't have a pen, but I have a pencil. Do you have a pink highlighter? No, I don't have a pink highlighter, but I have a purple highlighter. Do you have a black marker? Yes, I have 2 black markers. Do you have an orange marker? No, I don't have an orange marker, but I have a brown marker. Do you have yellow, green, and blue colored pencils? Yes, I have 2 yellow colored pencils and 3 blue colored pencils. But I don't have any green colored pencils. So those are the answers. Backpack, erasers, 12, correction pen, pencil, purple, half, 2, orange, brown, green, 2, 3, and don't.
Activity 3. Ya. En esta actividad usted tenía que crear su pregunta, ¿ya? La forma más simple era do you have, y uno le agregaba, ya, si es una cosa, yo le pongo un a pencil, do you have a pencil? Y uno puede responder yes, I have a pencil. ¿Ya? Si yo pregunto, acá yo pregunto si tiene un lápiz grafito, porque yo ocupo la palabra a. Ya, entonces yo quiero preguntar si tienes lápices grafitos, varios. Yo digo, do you have pencil? Me falta algo ahí. ¿Qué tengo que agregarle? Una S. Do you have pencils? ¿Tienes lápices grafito? Yes, I have pencils. O yo puedo poner, no, I don't have pencils. ¿Ya? O también podría poner, yes, I have two pencils. ¿Ya? O incluso podría poner, no, I don't have pencils, pero I have a pen, pero tengo un lápiz pasta. No tengo un lápiz grafito, pero tengo un lápiz pasta, ¿ya? También podrían haber preguntado, do you have una goma, ¿ya? A eraser. Hay un error ahí. ¿Qué me falta poner? La N, porque acá tiene una E, una vocal. Cuando tenemos una vocal en la palabra, no se ocupa A, se ocupa AN. Do you have an eraser? ¿Tienes una goma? Yes. I have an eraser. Or no, I don't have an eraser. ¿Ya? Tienen que fijarse de escribir bien las palabras. Que no le falte una S. Y si es una cosa, ocupar a o an, ¿ya? Otra forma de haber preguntado puede ser así. What do you have in your pencil case? ¿Ya? Si usted preguntó así, también está bien. ¿Qué tienes en tu estuche? Yo puedo responder, I have a sharpener and three highlighters. ¿Qué significa highlighters? Destacadores. ¿Ya? Entonces, de esa forma se podían responder. ¿Ya? Ok, that's activity number 3. Ok, after you finish your review, después que hayan terminado su repaso, pueden acceder a estas dos páginas. Tenemos quizzes, que son para hacer pequeñas pruebas, para ver cómo van. Y Kahoot, que son para desafío y juego de lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, para ingresar a quizzes, vamos a copiar acá ese enlace. Van a ir a un explorador. Pegan arriba. Y le va a salir esa página. ¿Ya? Acá, lo que recomiendo yo, no es obligatorio, pero lo recomiendo mucho para que aprendan más, es ir a Settings, Ajustes, y van a cambiar el idioma a inglés. Para que así salga todo en inglés y ustedes puedan aprender más, ¿ya? Acá usted va para atrás, en la flechita, y ahora ingresamos el código. El código está en el archivo Word que mandamos. ¿Ya? Copiamos el archivo Word. El código e ingresamos. Ya que le va a pedir un nombre, ya pongan su nombre completo, nombres y apellidos, ¿ya? Miguel Carlos Arcos.
¿Ya? Ustedes pueden ingresar con música, con efectos de sonido, memes, memes, van a salir memes también, y read aloud para que se lo lea. Por eso lo puse en inglés, para que se lo lea en inglés. Ya. Start game. Ya. Acá van a cerrar esto, apretan ahí y cierran. Y acá tienen todas las opciones. Vamos a apagar la música acá. Ya, y pueden cambiar el fondo, cambiar la música también. Ya, y acá sale una fecha. Pueden hacer este quiz hasta el 30 de junio. Ya, es importante que lo hagan cuando estén preparados, cuando se sientan preparados para que les vaya bien. Pueden hacerlo todas las veces que quieran, sí. Ya, start game. Acá lo que tienen que hacer, Question, what is it? responder a esa pregunta. What is it? Se refiere a esa imagen. Ya, entonces yo tengo que pensar, what is it? ¿Qué será? Y yo tengo que responder. Acá yo veo que es play games. Ya. Acá yo tengo música. Si quiero poner música, pongo música. Yo puedo acercar con zoom. Ya. Acercamos. Y puedo que lo quiero que lo lea también. Question, what is it? Por decir, ¿ya? Y cuando usted esté seguro de su respuesta, pone submit. ¿Ya? Correcto. Eso le va a salir. De ahí le va a salir un meme. Un meme. Question, what is it? Su puntaje. ¿Ya? Acá le va a salir una barra. No importa esa barra, ya es de tiempo, pero no importa si usted se pasa barra, no va a pasar nada, ¿ya? Cuando usted se equivoque, por ejemplo acá, esto sería take notes, pero yo voy a equivocarme a propósito, voy a poner read. Y me va a salir incorrecto, ¿ya? Y va a salir otro meme. Y seguimos jugando, va a salir el Question, puntaje, what is it? ¿ya? Yo te voy a activar la música. ¿Ya? Y puede acercar, como dije antes, la imagen para verla bien. Y ahí tiene que usted responder. ¿Ya? Eso sería quizzes. Ok, now let me show you Kahoot. Déjenme mostrarle Kahoot. ¿Ya? Copiamos el link. Luego vamos al navegador. Pegamos el link, al igual que el anterior. Ya acá no pide el pin. Vamos acá, copiamos el pin y vamos a la página y pegamos el pin. ¿Ya? Hay una aplicación para el celular también que es más fácil. Si lo tienen, la pueden descargar y pueden jugar desde ahí. Enter, empezamos. Ya. Acá me gustaría que pusieran su nombre completo para que después nosotros sepamos de qué se metieron a estudiar, a practicar. ¿Ya? Y acá tienen que ir respondiendo según lo que les salga. ¿Ya? Dice, choose the true alternative. Elija la alternativa verdadera. Y acá es con tiempo. Si se acaba el tiempo, puede responder. Entonces, hay que ver y responder. ¿Ya? There are two pink backpacks. There is a pink and a black backpack. There is a brown backpack. There is a pink and a black backpack. Ahí le va a salir correcto. Y si es incorrecto, ahí le va a salir el puntaje. Si es incorrecto, le va a mostrar que es incorrecto. ¿Ya? Y así usted puede ir practicando. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay dos correctores. Yo voy a poner que hay un corrector. There is a correction. Me va a salir, claro, me va a salir que me equivoqué. Y eso sería Kahoot. Muy útil para que practiquen. Y eso ha sido todo. That's all. I hope you liked it. Espero que les haya gustado y que practiquen mucho para que puedan aprender.
¿Ya? Cualquier duda, nos envían un mail. Vamos a estar atentos con la profesora Francisca. Goodbye.